grabación con RTBC, con Señal Colombia, de dos notas, una con niños, para un programa de niños. Una se llamaba Misión Apetito y el otro Universo Natural. Se generó, digamos, que la articulación, porque desde aquí, desde Quinta Saroco, pues como que parte del éxito de Quinta Saroco ha sido la gestión y la articulación con las diferentes instituciones. Entonces empezamos a entender cómo desde ahí podíamos ir protegiendo la montaña. Dale. ¡Quedó súper! Para entender esto empezamos a trabajar sobre los capitales, capital ambiental. Entonces era la restauración de ecosistemas y la conservación de los suelos, haciendo reforestación, regeneración, revegetalización en los ecosistemas. De ahí partiendo a lo que es la conservación del suelo, a la regeneración del suelo, y empezando a hacer desde un estudio de flora, fauna, estudios bióticos y abióticos, identificar qué tenemos en el territorio, qué especies hay, qué especies de animales, qué especies de plantas, las aves, y tener hoy en día pues tres listas de inventario animal. Pues obviamente nosotros llegamos aquí sabiendo casi que nada de la ruralidad, sí. Esta casa pues no es nada de lo que era en esa época. Y ya después empezamos a participar en otros escenarios, pero pues vendiendo el turismo. Yo a casi que a todos los mercados, a todas las ferias, siempre iba. Entonces, no sé, como desde los 15 años, feria que había, feria en la que yo estaba trabajando en vacaciones o en fin de semana o en temporada, y vendiendo el turismo, pero no sé, yo no visionaba Quinta Saroco como lo que es hoy en día o como la experiencia de turismo por la que se reconoce hoy en día. Y bueno, finalmente estos reconocimientos lo que nos permiten es empezar a entender cómo como proyecto empezamos a hacer que el territorio sea protegido desde la neosostenibilidad. Queremos que estas nutrias que si están en el río hoy en día es porque hay vida, porque hay peces, porque tenemos alimento para ellos, que estos más de 100 perezosos que hemos ayudado a reincorporar, los animales que hemos ayudado a cuidar, puedan seguir allí. Es decir, lo que empezó hace 10 años, 12 años, como una problemática, como una crisis, como una amenaza, se volvió una oportunidad que hoy en día la estamos fortaleciendo articuladamente en el territorio para que sea un territorio escalable, replicable, que ya está dando, ya se viene dando cuando nos visitan diferentes corporaciones autónomas regionales, diferentes universidades y llevan este modelo a replicarlo en otros territorios. Pues en Colombia hay muchas experiencias bonitas y rescatables de turismo de naturaleza, pero como que nuestro punto es que buscamos, por un lado, articularnos con las instituciones, por el otro, articularnos con la comunidad, por el otro, con la academia, y eso ha sido el éxito de Quinta Saroco, que claro, uno se piensa el turismo, pero no es simplemente el turismo para que el visitante venga, es el turismo para que, si viene la entidad, una entidad X, pues la entidad aporte, si vienen los estudiantes aporten, si vienes con tu familia, con tu pareja, también busques aportar de algún modo. ¿Cómo vas? Bien, señor. ¿Bien? ¿Chévere? ¿Les ha gustado lo que han hecho hoy? Sí, no. ¿Algo diferente? ¿El palo? ¿Han aprendido? Sí. ¿Te imaginaban algún día haciendo esto? No, no, no. Imagínense, aprenden la historia, se aprende más del territorio, se aprende la gastronomía sostenible, de comernos lo que siempre en la casa. La historia.